Buenas, hoy estamos por acá con computación, ¿verdad? Vamos a comenzar hoy a trabajar con Excel. Hoy veremos lo que son secuencias y formatos, que es básicamente la forma de introducir datos y cómo podemos manejar esos datos en Excel de una forma rápida, fácil y sencilla. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a iniciar con Excel y el objetivo de la clase de hoy será conseguir este diseño, esta secuencia de números en Excel. Bien, si ustedes observan, acá hay una secuencia de números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23. ¿Ok? Si estuviésemos haciéndolo en Word o en otro programa, tendríamos que hacerlo uno a uno, uno a uno. Pero Excel tiene opciones bastante interesantes para hacer secuencias. Fíjate que por acá, a partir de la fila 5, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Esto también es una secuencia. Lo que son meses del año, días de la semana, secuencias numéricas, incluso algunas secuencias alfabéticas, secuencias de fechas, con Excel se hacen muy rápido. Yo te voy a mostrar hoy cómo hacer este diseño y algunas cosas adicionales, ¿ok? Entonces, en este momento, vámonos a Excel para enseñarte. Acá entonces estamos en Excel, ¿verdad? Fíjense que inicialmente esta es la forma en la que se presenta el programa, ¿no? Si observan, él va a tener filas con números. Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. ¿Ok? Acá tenemos las filas. Si las marcamos, de hecho, acá van a aparecer 16, 17, 18. ¿Okay? En el costado, fíjense que yo puedo comenzar por la 8 y me va a decir que he marcado 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esas son filas. Las columnas están marcadas con letras. En las columnas, entonces, yo puedo marcar, seleccionar y arriba me va mostrando cuántas columnas he seleccionado. ¿Ven? Por acá. Presiono, selecciono 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, puedo seleccionar columnas individuales, filas individuales. Algo bien importante que debemos manejar en Excel son las celdas. Cada celda tiene un número, por ejemplo. Esta es fila 1 con columna A. Así que el nombre de esta va a ser A1. Celda A1, porque pertenece a la columna A y a la fila 1. Acá la celda es independiente de las demás. Yo acá puedo escribir A1, puedo escribir mi nombre, Roger, ¿verdad? Puedo extenderla, puedo abrirla, puedo hacerla más grande, puedo hacerla más pequeña, puedo borrar. Bien. Individualmente, entre letra y letra para las columnas, observen que el icono cambia a una flecha que tiene dos dimensiones, a la izquierda y a la derecha. Por acá podemos hacer lo mismo. Una a una le podríamos cambiar el ancho a las columnas. Si selecciono varias al mismo tiempo, fíjense, como le mostré al inicio, a partir de la primera, marco, dejo marcado, dejo presionado el clip y avanzo. Y puedo cambiarle también el ancho a varias columnas al mismo tiempo. Le cambio a una mientras están seleccionadas y todas cambian. De forma similar, con las filas podemos hacer lo mismo. Individualmente puedo cambiarle el tamaño a cada fila. O puedo seleccionar varias. Y si aumento el tamaño de una, todas aumentan su tamaño. ¿Vale? Bien, vamos entonces, ¿verdad?, a volver a la posición inicial, como estábamos, ¿no? Aquí está, más o menos que todos queden iguales, como está Excel, el programa al inicio, ¿no? ¿Cómo se llama cada celda? Bueno, fíjate que, por ejemplo, si yo marco esta celda, se va a sombrear una letra y un número. Así que esta celda sería la I8. Si marco una por acá, observo la columna O y la fila 19. Esta sería la celda O19. Y así sucesivamente, yo puedo, ver en qué celda estoy. Más adelante, para trabajar con fórmulas, va a ser muy útil. Bien,
Con relación a eso, pues quería mostrarles, ¿no? Bien. Tiene otras opciones como Word, como otros programas, como por ejemplo, si escribo mi nombre, le doy Enter, bajo. Si vuelvo a escribir sobre esto, o sea, para yo poder continuar escribiendo, debo darle doble clic, ¿verdad? Fíjense que se pasó a la otra celda. Puedo darle doble clic para que se abra o simplemente puedo ampliarla yo mismo para que esté el nombre completo. Si yo intento escribir sobre ella nuevamente, como por ejemplo mi apellido, se va a borrar lo que escribí inicialmente. Si yo quiero modificarlo, debo darle doble clic para continuar modificando. O en el panel, acá arriba, también puedo hacer clic y seguir escribiendo. Cuando quiero que una palabra esté entre completa, pues debo hacer más espacio. Si abro la celda hacia abajo, fíjense que la palabra no queda centrada, ¿no? La abro más y ella queda en esta posición. Hay algunas opciones de formato, por acá arriba están, si ustedes observan, para centrar y para centrar tanto horizontal como verticalmente. Hago clic, centro tanto horizontal como verticalmente, ahí está. Puedo cambiar el color de la palabra. Puedo hacerla negrita, aumentar su tamaño, el fondo de la celda también se puede cambiar. Ya son diferentes opciones que uno tiene acá para trabajar. Bien, vamos a volver al inicio y ahora concentrándonos un poquito en el formato, en el diseño que nos han dado originalmente para trabajar. Bien, con el que les estaba hablando en la presentación. Vamos a hacerlo. Bueno, acá he puesto el diseño que tenemos propuesto para hacer hoy. Fíjense que vamos a hacer secuencias numéricas del 1 al 20. Yo podría comenzar a escribir 1, ¿verdad? Le doy Enter, él baja, me muevo con la flecha. Acá está 2, voy a moverme con la flecha hacia la derecha. 3 y avanzo, subo, bajo, 4, pero es un poco tedioso. ¿Qué voy a hacer yo acá en Excel para terminar esto rápido? Yo selecciono, solamente escribo los primeros dos números, que son el 1 y el 2. Luego que los he escrito, selecciono, allí los tengo seleccionados, fíjense que están sombreados, y si me posiciono en la esquina inferior, fíjense cómo la cruz que es blanca se transforma en una cruz negrita. Presiono, hago clic allí y jalo hasta conseguir 20. Quiero llegar hasta 20. Ahí he conseguido hasta 20. ¿Lo ven? No tuve que escribir todos los números. En la parte inferior tengo 21. Y entonces aquí escribiría 21 y 22. Y nuevamente hago el mismo procedimiento. Sombreo, sombreo, me posiciono en la esquina y halo hacia la derecha. Ahí está. Teniendo estas dos secuencias, que es hasta 40, voy a sombrear las dos filas. Están sombreadas las dos. Me posiciono nuevamente en la esquina inferior, la cruz cambia a negro, ¿lo ven? A una línea, a dos líneas negras. Era blanca y ahora son negras. Y de allí hago clic y bajo hasta conseguir, vamos a ver, aquí llegamos a 80. Vamos a llegar hasta 80. Hasta allí llegamos. Y hemos escrito los números así, súper rápido. Ahora está el formato este que es amarillo y gris. Y las letras están centradas y los cuadros son de diferente tamaño. Entonces vamos a hacer que se parezca. Sombreo todas las filas, hago que la primera sea más grande y todas cambien inmediatamente. ¿Lo ven? Otra cosa es que están todas centradas. Entonces voy centrado horizontal, centrado vertical. Ahí está. Los números son un poco más gruesos, deben estar en negrita. Muy bien. Fíjense que el número 2 está en rojo. Entonces lo cambio a rojo. Creo que podemos aumentarle de hecho un poco el tamaño. Ahí está, se ve mucho mejor. Y el 1 es negro. Para la casilla 1 el fondo es amarillo y para la casilla 2 el fondo es celeste. Creo que ese es el color. Listo. Ahora, imagínense que tenga que hacer esto para cada cuadro. Amarillo. Luego celeste. Luego amarillo. Tendría que hacerlo entonces 80 veces. Es muy aburrido. El número 4 en rojo. Muy cansado. Esa no es la forma en la que vamos a trabajar. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es, luego que hemos hecho el formato para las primeras dos celdas,
Sombreo las primeras dos celdas, las selecciono y utilizo la opción de copiar formato. Acá tengo la opción de copiar formato. Hago clic en copiar formato y fíjense cómo comienzan unas líneas punteadas a circular. Eso significa que está activo la opción de copiar formato. Y aparece en mi cruz blanca al costado. Fíjense que aparece una brocha. Voy a seleccionar ahora, mantengo presionado el clic, mantengo presionado hasta llegar al final. Cuando llego al final, suelto el clic y fíjense que todo el formato ha cambiado. Ahora, si ustedes observan, en la segunda fila comienza con celeste. Entonces ahora selecciono celeste y amarillo, marco, copiar formato, hago clic, mantengo presionado y sombreo toda mi segunda fila y ahí está. Todo el formato ha sido cambiado. Ahora que tengo las dos primeras filas, sombreo, hago clic en copiar formato y sombreo las celdas a las que le quiero hacer el mismo formato. En este caso serían del 41 al 80. Y al soltar el clic, he cambiado el formato de todos. ¿Ven? Bastante, bastante rápido. Ahora, vamos entonces por acá. Dice, si observamos para lo que tenemos acá, dice lunes, martes, miércoles, jueves. Y el formato es parecido al de arriba, solamente que es una especie de gris y verde. Ok, comenzaríamos entonces por acá con lunes. Lunes, en la primera celda que está acá, lunes. Lunes, pero está muy grande, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Ahí está, centramos horizontal y verticalmente. En este caso, como es una secuencia de días de la semana, él la reconoce inmediatamente. Solamente con lunes, hago clic en la esquina y jalo y voy a obtener toda la secuencia. Lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Ven? Ahí está. Bueno, aquí miércoles creo que quedó un poco pequeño. Vamos a darle doble clic, así se ven todos. Muy bien. Cuando quiero que inmediatamente ella cambie el ancho y que todas las palabras se vean, lo que debo hacer es desde arriba sombrear todo y en cualquiera de estas uniones de entre letras le hago doble clic. Al hacer doble clic, a eso hace que todas las palabras se abran. Sin embargo, fíjense que unos cuadros quedaron de un tamaño y otros de otro tamaño, porque hay unas palabras más cortas y otras palabras más largas. Yo lo que voy a hacer es que todas las palabras, todas las celdas queden como las grandes. Voy entonces a hacer clic en una unión y voy a mover un poco hacia la izquierda. Así todas me quedan de ese tamaño y también todas las palabras se pueden ver. ¿Ok? Bueno, para continuar. Fíjense que en nuestro diseño tenemos cuántas líneas. Tenemos tres líneas con secuencia de días de la semana. Acá terminamos en sábado. Entonces copiamos y pegamos sábado. Hago clic en sábado. Presiono sobre la esquina y alt. Terminó en jueves. Copio. Me posiciono en esta celda. Pego. Hago clic sobre la esquina y jalo. Ahí está. Luego le voy a cambiar el formato únicamente a los primeros dos. A los primeros dos. La primera es negra y la segunda tiene letra roja. Listo. La primera celda es como un gris y la segunda es como un verde. Entonces vamos a seleccionar por acá un gris y por acá tendríamos un verde. Listo. Luego utilizo la opción de copiar formato. Selecciono las dos celdas, copiar formato y sombreo hasta el final, suelto. Ahí está. Pero ahora la segunda fila comienza en verde. Entonces selecciono, copiar formato y sombreo todo lo demás. Como la tercera se parece a la primera, sombreo la primera, copiar formato y pego el formato. Ahí está. Y ya he obtenido en realidad el diseño que me están pidiendo por acá. Ya ahí ustedes escriben su nombre. Hay otras secuencias numéricas que les quiero enseñar. Por ejemplo, hoy tenemos la fecha 27, ¿verdad?
guión, vamos a colocarle mes 10, o estamos en el mes 11, no, mes 10, del 2020, ¿correcto? Le doy Enter, y acá no se ve porque tenemos que hacer esto un poco más grande o disminuir el tamaño de la letra. Vamos a disminuir el tamaño de la letra para que se vea. Ahí está, allí lo tenemos. Si yo hago lo mismo que hice con los números y las letras, fíjense, me posiciono en la esquina y halo, inmediatamente él escribe las fechas siguientes, 27, 28, 29, 30, 31, primero, 11, 2, ahí está. También lo puedo hacer con los meses del año, con los meses del año, ¿no? Enero, ¿verdad? Vamos a bajarle, disminuir el tamaño para que entren todos y halo. Y fíjense qué ocurre. Él inmediatamente me escribe los meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. No tengo que escribirlo, él ya conoce la secuencia. Entonces, cuando tenemos secuencias, él reconoce esa secuencia fácilmente. No solamente secuencias de seguidas de un número nada más, por ejemplo. Hay otras secuencias que tal vez sean un poco más complicadas, por lo menos 1 más 2 son 3, 3 más 2 son 5, entonces sería 1, 3, 5. Selecciono estos tres números y halo hacia la derecha y fíjense que él continúa la secuencia de 2 en 2. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19. Puedo hacer otras secuencias con números decimales, por ejemplo. 0 y luego sería 0,3. ¿Ok? 0,3. Selecciono y halo y él me va a hacer la secuencia 0,6, 0,9. Él aumenta en números decimales cada 0,3. ¿Ok? Entonces él reconoce los patrones. 1, 4, 9. Vamos a ver si logra hacer esta secuencia. Y en este, no, esta secuencia no logra hacerla porque no, bueno, consigue una relación. 1 más 3 son 4. Y 4 más 3 serían 7. Y de esa manera, si yo continúo, va a aumentar de 3 en 3. ¿Ok? Así puedo escribir los números rápidamente. Bien. Bueno, con relación a Excel, esto sería entonces lo primero. Tenemos muchas cosas por ver en Excel. Las vamos a ver poco a poco. Vamos a revisar las pestañas, opciones de insertar. Tenemos opciones de gráficos. Tenemos opciones de texto. Podemos escribir ecuaciones. ¿Ok? Cualquier tipo de ecuaciones que se nos ocurra, podemos escribirlas acá también. Así como podemos cambiar diseños de página, orientación. Excel trabaja de una forma diferente. Él trabaja con páginas continuas. Le puedo mostrar eso acá rápidamente. Voy a darle acá saltos de páginas. Fíjense que acá están tres páginas en realidad en las que he trabajado. Están organizadas de forma horizontal. Inicialmente no se ven, pero él las muestra con estas líneas punteadas que ustedes pueden observar acá. ¿Lo ven? Esas líneas punteadas, si me alejo, voy a ver las páginas. Estoy trabajando en las primeras tres páginas. La orientación de Excel se puede cambiar, por supuesto, también a horizontal. Y él me cambiará la configuración. Hay varias cosas que puedo hacer a la hora de imprimir. Hay que tener cuidado porque él trabaja de una forma diferente. Fíjense que él acá, lo que estamos trabajando en esta página, él simplemente trabaja de forma continua. Hasta acá llega la página 1 y luego esto que está acá ya estaría en la página 2. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para que no ocurra. Podemos mover márgenes, hacer márgenes más estrechos para que entre una cantidad mayor o simplemente tenemos que reducir las celdas. Reducir las celdas, hacerlas más pequeñas hasta que todo entre dentro de mi página. Fíjense que acá hay una columna que todavía está fuera de mi página, hago más pequeño hasta que todo entre dentro de la página. Otra forma de trabajar es dándole esta opción, ¿ok? Vista salto de página, él también trabaja de esta manera y estas líneas punteadas se pueden mover. Se pueden mover y él hace arreglos automáticos para que las páginas queden completas. Y te muestra el número de página con el que se está trabajando. Bueno, más adelante vamos a ver muchas más cosas. Por supuesto que también tenemos opciones bien interesantes estadísticas para sacar promedios, conteo de números, insertar funciones complejas, etcétera, etcétera. Excel es una herramienta maravillosa para trabajar y hay que aprender a utilizarla, ¿ok? Bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.